acá nuevamente en el segundo bloque de La Brújula de Miguel, este espacio que difunde todo lo que es la cultura santafesina, todo lo que es independiente, que muchas veces en los medios no tiene tanta difusión. Y hoy tenemos a una comunicadora, Ana Falco. Pero solamente mediadora para poder transmitir a otra mujer. Gracias, Miguel, gracias por darle lugar a Antula. Muchísimas gracias. Para Antula, que nos contés de mamá Antula. De, bueno, sos Ana, sos santafesina, estás... Yo para que la gente te conozca, porque esto va en c5sf.com, por redes sociales, es un, también un medio independiente que están trabajando con mucho esfuerzo y vos sabes de qué se trata eso. Conozco, ¿no? Y tengo los mismos emprendimientos que vos y tratando de dar lugar a... Bueno, mi programa se llama La Trama y como vos sabés me gusta darle lugar a los hilos que forman la trama de la vida, es decir, nuestra sociedad. Así que trabajo que lo hacemos a pulmón, obviamente, así que un gusto, un honor poder estar hoy acá en tu casa. Qué lindo el nombre, La Trama, ¿no? Porque ay, es eso. Claro. Hay tanta gente en Santa Fe que hace cosas y que muchas veces desconocemos. Desconocemos y también hay que salir un poco de uno mismo y reconocer, mirar, no mirar el paisaje, sino cuando vos centrás la vista en una persona te da ganas de mostrarla. Y creo que hay que andar por la vida con eso, descubriendo las personas y queriéndolas mostrar. Y ese es un poco el gusto de la trama, descubrir personajes de la vida de Santa Fe, de nuestra sociedad, de la Argentina, ¿por qué no del mundo? Que hacen cosas grandes, que algunos son famosos, pero me gusta mostrarlos famosos por otra cosa. O simplemente que no son famosos, a lo mejor no tienen mucho marketing, pero es muy importante la labor que hace y por eso nos encanta destacarlos, como vos. Como bueno, vos, darle un lugar. Gracias por, lo, por los piropos. Acá también tomamos mate, ¿eh? Matecito, no sé usted si, Ana. Claro, claro que sí. ¿Matera? Más o menos, más o menos, pero cuando pero estamos bueno, con amigos hay que compartirlo. El mate es símbolo de amistad. Claro. Claro, y a mí los gestos y los símbolos me encanta mantenerlos, sostenerlos, así que cómo no compartirlo en este momento del mate. Ha sido, la verdad que el año pasado que nos conocimos, me acuerdo que fuiste al espacio a buscar unos portarretratos de mamá Antula y me contaste la historia. Uno conocía, pero... de afuera nomás, de por arriba, como se dicen, ¿no? Sí. Y eso que yo estuve dando teatro en el Colegio Inmaculada de los Jesuitas, así que conozco mucho la actividad de los jesuitas y me sorprende un poco la difusión que hizo mamá Antula justamente cuando los jesuitas fueron expulsados del país y de Sudamérica, ¿no? En 1770, por ahí. Sí, 1767. Lo que pasa es que socialmente, culturalmente, hay que ponerse en ese momento histórico. Donde la mujer no tenía un protagonismo, la mujer estaba al servicio de la familia y algunos servicios de la iglesia, pero la mujer no estaba en público, no hablaba en público, no andaba sola, no llevaba a cargo empresas. Entonces esta mujer pasa desapercibida porque aparte la historia la fueron forjando en aquel momento histórico solamente hombres. Y ser mujer, te comento, o sea, mamá Antula nace en Santiago del Estero, ella es del año 1730. O sea que estamos en el virreinato del Perú, mira qué lejos que estamos hablando. Lo que luego qué va lindo a ser... para contar un poco la historia, porque esto hablamos acá de cultura, de turismo, pero justamente la historia es la base de todo esto. Y contarla. Si no lo ponemos, no, en el momento histórico no la entendemos, no la entendemos a ella. Ese es el personaje, Antula, y es tratar de comprenderlo. En ese momento, bueno, su nombre verdadero es María Antonia de Paz y Figueroa, una familia de muchísima alcurnia, una familia obviamente de dinero, de fundadores de ciudades en aquel entonces, algunos llegaron a ser autoridades, trabajaron después en el cabildo, de encomenderos. Entonces esta nenita se escapaba y jugaba con los indios quichua,
escuchaba soluciones políticas en las reuniones de su casa. Entonces va forjando a esta mujercita, y por tener este alcurnia tenía permiso de tener una instrucción. Por lo tanto, en el año 1730 es una mujer que sabe leer, sabe escribir, pero encima en aquel entonces bilingüe. Aprendió el quichua, que es una derivación del quechua, y sabe obviamente que español. Y bueno, como para ir por grandes mojones de su vida, ella a los 15 años, era muy pequeña, se acerca a la iglesia permanentemente de los jesuitas, porque en aquel entonces estaban muy fuerte la comunidad de los jesuitas, y hacían un trabajo importante social en la comunidad, sobre todo con los más necesitados, que eran los negros, los amulatos y los aborígenes. Entonces ella queda fascinada cómo se impregnan ellos, los jesuitas, entre la cultura y la religión. Ella entiende y se sorprende que a través de la cultura los jesuitas entregaban valores, llegaban a la dignificación de la persona enseñándole a manejar distintos elementos que le permitía después hacer intercambio, lo cual los mejoraba económicamente. Jesuita era educación, jesuita era saber manejar y fabricar herramientas para poder trabajar, era labrar la tierra, era poder trabajar con el azúcar, o sea, todo donde había un jesuita era progreso. Ella se fascina por eso, y en una iglesia de los jesuitas, en forma privada, ella nunca fue religiosa. Así que ella es laica. Ella es laica, o sea, como nosotros, como yo podría ser, digamos, por ser mujer y laica. Y sencillamente ella, en forma privada, frente al altar, le dice que quiere servir eternamente a Dios a donde la ponga. Bueno, y se puso a colaborar con los jesuitas, simplemente bordando, ayudando un poquito en la catequesis, colaborando, porque lo fuerte de los jesuitas, vos bien lo sabés, son los ejercicios espirituales, una forma de tener a la gente pudiéndolo hacer un encuentro personal con Cristo. Y bueno, luego un rey en España saca a los jesuitas de los territorios españoles y por lo tanto de todos los lugares donde pertenecía España, nosotros pertenecíamos a España, los jesuitas rápidamente en un día son echados, el año 1767. Acá tenemos la historia de Florián Pauquen, que estuvo en San Javier y bueno, acompañado por los indios, ¿no? Pues era muy querido. Sí, indígenas y jesuitas son historias que se entrelazan y lindas. Hacen una trama que son hermosísimas, poderla leer. Aunque uno te guste la historia, fascinan esas narraciones. Y bueno, Antula primero se enoja cómo podía ser que esté pasando esto, cómo puede pasar que algo tan bueno que llevaba mejoría al pueblo, cultura, valores, esté pasando esto, que en un día salen todos los jesuitas. Y bueno, en ese enojarse, se pone en una iglesia a rezar y entiende que ella, mujer de ese momento, como la pintábamos que era una mujer, o en la casa, o monja, y ella no quiere hacer ninguna de las dos cosas, continuar con los ejercicios espirituales. Te digo que Carlos III, cuando los echa, no era solamente echarlos a los jesuitas, estaba prohibido todo lo que pertenecía a jesuita, nombrarlo, usar sus bienes patrimoniales, sus instalaciones. Ellos tenían muchas fincas, tenían escuelas, tenían la Universidad de Córdoba, nada se podía usar. Pero ella empieza a aportar, por eso llama la atención, la túnica que usaban los jesuitas. Y el último jesuita le regala la capa. Y ella empezó a caminar llevando los ejercicios espirituales. Ella era muy respetuosa, fue a buscar al obispo para pedirle permiso. Vos imaginate que a partir de la expulsión se le llaman los expulsos. Ellos pierden hasta el nombre. Y solamente una mujer se anima a aportar lo que estaba prohibido. Y no solamente porta en ropa, sino que ella mantiene con cartas espiritualmente a dos reductos del mundo donde había jesuitas. Se fueron a esconder en Rusia y en una ciudad chiquitita de Italia. Entonces ella con cartas los sostiene anímicamente. Y a través de esa carta, y donde les preguntan cómo eran las misiones, cómo había quedado todo esto, es que uno empieza a reconstruir la historia.
Y bueno, esta mujer empieza a caminar descalza y recorre, dijimos que está en Santiago del Estero, fue a La Rioja, Tucumán, Salta, va a Córdoba, va a Buenos Aires. En Córdoba tiene un ingreso no querido, no bueno, porque estaba la universidad, ya se le decía la docta. Vos imaginate, de tantos kilómetros, caminar descalza, no llegaba ni con buen perfume ni buena apariencia. Entonces, en una sociedad donde hacía tanta diferencia entre los dos niveles sociales, una mujer con ese aspecto no fue bien recibida. Pero bueno, al poquito tiempo la aloja una familia santiagueña y puede instalarse y hace una obra en 2 años espectacular. Y su gran obra lo hace cuando llega a Buenos Aires y funda lo que hoy está parada, la Santa Casa, que está en Independencia y Corrientes, que es una casa histórica, que está sostenida con los materiales, mantenida en el tiempo con los mismos materiales. Es decir, que son de las pocas casas que tenemos en Buenos Aires parada de aquel momento. Una casa donde pasaron muchísimos de nuestros próceres a hacer ejercicios espirituales, que era la invitación de Antula, es invitarlo a que cada uno haga exactamente lo que le corresponde hacer. Y que todos tenemos que bregar por la independencia espiritual, trabajar por nuestra libertad. Vaya a saber lo que habrán entendido Saavedra, Belgrano, estos próceres que fueron a hacer ejercicios espirituales y que muy poquito después tenemos la Revolución de Mayo y el Cabildo. Muchos de ellos que estuvieron, la mayoría, pasan a ser el primer gobierno, los que pasaron por la casa de Antula. Y bueno, después podemos pintar muchísimas cosas. Ella, obviamente, tiene el gran estandarte que es el sol jesuítico, que es el sol de nuestra bandera y que es el sol que usa nuestra primer moneda. Esto me lo regalaron cuando cumple un bicentenario de la Casa de la Moneda, que forjaron con el sol jesuítico, que solamente fue sostenida, como dice un libro, que lo jesuítico se sostuvo en el mundo a través de una mujer que, así es la palabra textual, que daba vueltas por el mundo, escrito en aquel momento, llevando los ejercicios espirituales. Y esa mujer que daba vueltas por el mundo es nada más ni nada menos que nuestra argentina María Antonia de Paz y Figueroa, y que Mama Antula, que es una denominación quechua, Mama quiere decir mamita en idioma quechua. Vos fíjate que los más pobres, los indios, los mulatos, reconocen en ella su gesto de caridad, su saber atenderlo, darle todo lo que necesitaba, y le dicen mamita, y Antula porque significa Antonia en quichua. Entonces, como el mismo pueblo la reconoce en vida, que ella era santa, y fue una mujer que, estamos hablando del año 1700, buscaba a las mujeres de la calle y las llevaba a vivir con ella, porque ella sabía que no es con la palabra solamente que uno logra convertir si quieres cambiar algo. Hay que mostrarle, hay que estar como en la trama, hilo tras hilo y armar, entrecruzarse. Entonces los traía a vivir, a esas mujeres de la vida, las traía a vivir con ella, porque en lo cotidiano ella podía ayudarlas, pero de a poco iba convirtiéndola a que busquen otra forma de vida. Y bueno, ella fue sorprendente porque, vos imaginate si hoy lo tenemos que hacer un ejercicio espiritual o cualquier actividad, lo más complicado es conseguir gente. Ella tenía tandas entre 200 y 400 personas en cada ejercicio espiritual. Estamos hablando que por ella pasaron más o menos unas 100.000 personas en sus ejercicios espirituales, cuando en el virreinato del Río de la Plata, que es luego, no teníamos 400.000 personas en todo el virreinato. Así que es un personaje que realmente hay libros que dicen que se suspendían las obras de teatro porque había llegado Antula a hacer los ejercicios, y entre la gente que ingresaba y la gente que atendía no había gente para que pueda ir a las obras de teatro. Y bueno, ella se va al Uruguay y la llama el obispo de Buenos Aires, porque Buenos Aires habían caído los valores, había muchos disturbios, y la invita a que vuelva para que vuelva a ver en la sociedad un poco de ese atender al otro mirándolo, que era lo que quería siempre Antula.
Bueno, Ana, lo contás muy bonito, Muchísimas sos una gracias. comunicadora, se te ilumina la cara cuando lo haces con tanta pasión, se ve que. Y nos introducís en este tema que estamos en el Mes Internacional de la Mujer. Ana, sos una mujer. Bueno, este primer programa ha sido un lujo en todo sentido y hablar de mamá Antula, que ha sido beatificada por el padre El Papa Francisco, Francisco, sí. otro jesuita, Otro que estuvo por Santa Fe jesuita, también. claro, estuvo por acá. Bueno, él la conocía, obviamente, porque él es de Buenos Aires y estaba justamente allá en Buenos Aires. Su tumba está en La Piedad. Cualquiera puede ir, no está en su casa donde ella la construye, la que nombré recién, la Santa Casa, así se la conoce, sino que está en la iglesia de La Piedad. Ahí están sus restos y toda la vida de ella, ya que nombrás a la mujer, es mirarla a esta mujer, cómo pudo ella tener gestos maternales. Creo que mujer es eso, es tener gestos maternal. Y no es maternal porque tenés hijos biológicos, ser maternal en el trato con el otro. Ella tenía gestos maternales a pesar que era echada, fue apedreada, pero ella nunca dejó sus virtudes como mujer. Y eso es lo que me gusta difundirlo, y más en este momento. Hermoso, hermoso. Sacate una carta del tarot del litoral que también cuenta un poco la historia. Mirá, nada es casualidad. El sol salió. Ah, A bueno, ver, estábamos nombrando el sol. el sol, El el sol. universo, habla del originario. Que es, este es un tarot integrador del negro y del originario. Esto que ha hecho mamá Antula. Indudablemente el universo acá también está hablando en esta parte Sus histórica del preferidos, los tarot. mulatos, como ella decía, y los indios eran sus preferidos. Ana, ha sido un gustazo conocerte, un lujo que podamos tener el primer programa con esta calidad de mujeres que hemos tenido hoy, con María Rosa, con Marcela, con Ana. Hablando de mamá Antula, es un cierre maravilloso que la gente cuando vea, no sé si Sebastián pusiste algunas imágenes de mamá Antula, porque las vamos a ver en las iglesias, están. En Santa Fe tenemos un vitró justamente en la casa de los jesuitas, en la iglesia, en la Inmaculada. Ahí pueden visitarlo, hay un vitró de ella. Y sí, tenemos en Esperanza también, cuando se ingresa a Esperanza, hay un parque, ahí también hay otro. Y déjame que te diga que la denominó el Senado hace un par de años Madre de la Patria. No es poca cosa la distinción que le da lo político. Bueno, y tenemos un minuto para el cierre. Relacionámelo con lo de San Cayetano, que vas. Ah, claro, ella era la madre de la providencia, pero ella sabía que había encargado todo a uno, que era San José, que lo amaba, tal es así. Yo no te conté, pero ella, María Antonia de Paz y Figueroa, cuando hace esto, cambia su apellido para pasar por el anonimato y se llama María Antonia de San José, porque lo amaba San José. Y pone a la cabeza como patrón de toda su obra a San Cayetano, que ella lo conocía, y hace traer una imagen que casualmente la casa de la escuela que ella arma es la famosa iglesia de Liniers. Eso pertenecía a mamá Antula. Lo que pasa es que la gente va a Liniers y no sabe que eso la hizo la comunidad de Antula. Antula. Esa es la imagen que ella tenía, la que ella veneraba. Y bueno, como en aquel momento la providencia actuaba tanto a través de mamá Antula, ella daba tres comidas, dos colaciones a 400 personas durante 10 días de ejercicio, y ella cocinaba para ellos, para todos los pobres de esa ciudad y la gente de cárcel, y nunca le faltó comida. Entonces la gente le llamaba la atención y ella hablaba siempre del Padre Providente, que es San Cayetano. Después, bueno, en la historia hubo muchas Sí. sequías, por eso ponen la La espiga, espiga, que es tan pero conocido y venerado en todas las claro. ciudades en el Y se día de. piensa que es una devoción italiana traída por la inmigración, pero no, porque Antula es muy anterior a la inmigración. Antula ayuda a que las personas de nuestro virreinato, nuestro comienzo de Argentina, podamos encontrar lo común entre una persona de otra y en esa igualdad aceptarlo. Por eso las inmigraciones en Argentina también fueron facilitadas a través de Antula. Antula hace mucho a nivel civil, Antula ayudó a forjar nuestra sociedad. Por eso es una mujer que vale la pena conocerla. Conocer, bueno, te invitamos para otro programa, Cuando tenemos el quieran. año,
por delante para que podamos seguir conociendo esto. Seguramente será la primer mujer santa argentina. No tenemos mujeres santas. Bueno, y bueno, indudablemente una de las primeras feministas. Gracias. A vos. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos yendo. Nos encontramos el viernes que viene con todo lo que pasa en Santa Fe, en la cultura y con el tarot. Gracias, Sebastián. Un lujazo. La verdad que muy contento de estar en el complejo de nuevo. Gracias, gracias, gracias.